bueno, estábamos, ¿cómo está usted? Algo desanimados por el partido que, bueno, frente a Ecuador ha perdido nuestro seleccionado nacional. Se complican mucho las cosas, pero no vamos a hablar de fútbol, sino que por el contrario, les vamos a contar del trabajo de nuestros periodistas en esta jornada a través de la edición central de noticias de Quinta Visión. Quiero además adelantarle que en el estudio, a propósito de la programación de octubre en esta temporada artística de la Universidad Técnica Federico Santa María, estará conversando con nosotros David Dagma, director de Difusión Cultural. Bien, le invito a conocer los títulos inmediatamente, luego entramos en el detalle de las informaciones. En menos de un mes, dos incendios forestales han afectado al sector de Placilla. Actual siniestro en el fondo de las mariposas mantiene alerta a las autoridades regionales. Tras millonario robo de edificio de la aduana en Valparaíso, la PDI dio con objetos robados, además detuvo a tres sujetos presuntamente involucrados en el hecho. Tras constantes peticiones de los vecinos, el municipio de Valparaíso decidió cerrar con rejas la Plaza del Descanso para evitar delincuencia y desórdenes. Bueno, y como usted ya lo pudo ver en los títulos, la región de Valparaíso volvió a ser decretada en alerta roja tras declararse un nuevo incendio forestal en el sector de Placilla Peñuelas. Intensas han sido las labores para extinguir el fuego en Placilla de Peñuelas, luego de que cerca de las 7:30 de la tarde de este miércoles se declarara un incendio forestal en este sector, aledaño a la Laguna La Luz, el noveno en este lugar en las últimas semanas. Las condiciones de viento, que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, y el alza de la temperatura fueron factores que preocuparon a los encargados de combatir el fuego. Con 15 unidades de bomberos, 6 brigadas de CONAF y la ayuda de 5 helicópteros y 2 aviones Dromader, se ha logrado controlar el siniestro, aunque hasta este momento no extinguirlo. Las condiciones de tiempo atmosférico pueden ser adversas, por eso el esfuerzo se ha concentrado en la mañana y ya empieza a operar maquinaria pesada que va a abrir paso a los carros bomba y también sirve como cortafuego. Se han dispuesto todas las medidas también para informar a la población. La mitigación de la emergencia misma, puntos calientes, abarcando toda la zona que ya se haya quemado y teniendo un control sobre el mismo, porque la hora más complicada para nosotros es de 2, como dije, a 4 de la tarde, en que sale más viento. También otro punto importante es lo que han dicho, que este incendio despierta varias dudas. ¿Podría ser intencional o no? Eso es lo que se va a investigar y por eso las autoridades regionales y también comunales han puesto los antecedentes de este caso del incendio a la Fiscalía Local. Ha habido 9 incendios en las últimas 2 semanas. Lo que, vuelvo a insistirle, a nosotros nos hace tener presunciones muy fundadas de que aquí hay una actitud premeditada, ¿no? Carabineros está reuniendo los antecedentes. En algunos sectores, el fuego llegó a estar a unos 300 metros de las viviendas, lo que generó preocupación entre los vecinos. Pero afortunadamente, la existencia de la laguna actuó como una barrera natural para impedir el paso de las llamas. De igual manera, las autoridades de emergencia desplegadas en el sector se reunieron con los vecinos para establecer en conjunto un plan de contingencia en el caso de que fuera necesaria una evacuación. Se dispusieron 4 recintos, 2 colegios y 2 gimnasios de clubes deportivos en caso de ser necesario su uso como albergues o lugar de depósito. Si la cosa se comienza a poner complicada, vamos a hacer una evacuación. Le informamos con qué contamos, con personal del ejército, personal de carabineros, para hacer las evacuaciones, lugares donde puedan dejar los enseres. Nosotros estamos insertos cercanos a todos los bosques en el sector de Curama, y nosotros ya es recurrente esto todos los años, más o menos lo mismo. Condominios de este sector estamos súper aislados en cuanto a un incendio forestal. Si se nos corta la salida que da hacia el Santa Isabel por borde laguna, no tenemos ninguna forma de salir. Nuestro gran alegato es la poca energía que se invierte en la investigación. Acá hay un tema de responsabilidades que no se siguen, no hay un seguimiento, como decía, de quién ocasiona este incendio. Hasta la tarde de este jueves son 75,6 las hectáreas de pino, matorrales y desechos madereros que fueron consumidas por el fuego. Entre ellas se cuentan 2, producto de un brote de incendio en el sector de Invica.
En tanto, mientras se mantiene la alerta roja en Valparaíso, los equipos de emergencia desplegados en la zona continuaban con el arduo trabajo, todo para devolver la tranquilidad a los vecinos de la localidad. ¿Sabe lo que se escucha permanentemente y en particular en el sector de Placilla, Curauma? Bueno, es que curiosamente, luego de los incendios, las empresas constructoras levantan sus viviendas para venderlas. Robo en servicio aduanero de Valparaíso abrió operativo de la PDI que culminó con 3 detenidos y un millonario botín. Evidencia que la Policía de Investigaciones se incautó en un operativo realizado este miércoles en Viña del Mar y Quilpué, luego de que la noche del martes pasado individuos ingresaran a una de las oficinas de la Dirección Regional de Aduanas, sustrayendo 34 computadores, hecho denunciado por la entidad. Las diligencias culminaron con 3 detenidos, además de la recuperación de 20 computadores que eran vendidos en el comercio informal en el centro de Viña del Mar, 9 kilos de marihuana, 4 vehículos y dinero en efectivo. Las diligencias de investigación continúan, hay que tener en claro que nosotros llevamos menos de 24 horas trabajando, por ende vamos a continuar la diligencia y por supuesto establecer cuál es su real participación aparte de la receptación. Desde el servicio aduanero indicaron que ya tomaron las acciones legales pertinentes contra los 3 detenidos por el delito robo y receptación, además de un sumario interno. Ya adoptamos las medidas pertinentes respecto de la responsabilidad, se instruyó un sumario administrativo y además se están adoptando todas las medidas de seguridad en las dependencias para efectos de que no nos vuelva a pasar. Interpusimos una denuncia por el delito de robo en la Fiscalía de Valparaíso y ahora vamos a interponer una querella por el delito de receptación en contra de los 3 autores de este delito. La investigación seguirá su curso mientras la policía trabaja para poder localizar los 14 computadores que aún faltan por recuperar. Este miércoles comenzó el enrejado de la Plaza del Descanso en Valparaíso, una medida que fue solicitada por vecinos a propósito de los episodios de violencia en el sector. La Plaza del Descanso en Valparaíso no ha estado exenta de polémicas. Vecinos eran quienes más denunciaban los escenarios de violencia que se presenciaban en los festejos nocturnos que jóvenes protagonizaban en este popular sector. El alcohol y el ruido eran los principales problemas. El fin de semana más que nada se presenta más el trajín del vacilón acá. Carrete, locura, distorsión. El ruido también. El ruido. Hay peleas, robo, mucha violencia. Los delincuentes, hasta muerte no hay aquí, ¿sabe usted? Hasta muerte, entonces ¿cómo se puede permitir eso? Este era un barrio muy tranquilo, yo soy nacido y criado aquí. Ahora son estos los primeros barrotes que durante los próximos días terminarán por cercar los alrededores de esta famosa plaza, frecuentada a menudo por turistas y extranjeros, y que luego de completado el cercado abrirá desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gente que se instala a tomar, a cantar, causan destrozos, amenazas, provocan inseguridad en el barrio, no dejan descansar a la familia. Esperamos que sea una medida efectiva que permita proteger la tranquilidad, la seguridad del entorno. La idea es evitar que durante la noche se continúen provocando los problemas que se provocan hasta ahora. Una medida que busca contrarrestar la sensación de inseguridad que desde hace mucho tiempo sienten los vecinos, pero que aún así tiene opiniones divididas sobre lo que significará el cierre de un emblemático lugar de reunión para ellos. Yo no estoy de acuerdo que cierren la plaza. Yo soy de esos que ya, pero sí que cierren algunas partes. Me parece muy bien. Porque la necesitaba el resguardo de la gente, de los alumnos, y para que se mantenga más limpio, más que nada. Sí, de todas maneras. Y mira cómo está la plaza ahora, ¿eh? La inmundicia, la cochinada, hasta preservativo, cuánto gustó el hijo aquí. Se espera que el enrejado, que comprende todo el contorno de la plaza y sus jardineras, esté completo durante la próxima semana, momento en que también comenzará a regir su horario definitivo de apertura. Mientras tanto, para quienes frecuentaban este lugar para sus juergas nocturnas, permanecerá cerrada. Bien, ya estamos en condiciones de conversar con David Dagma, director de Difusión Cultural de la Universidad Federico Santa María. ¿Cómo está, David? Muy bien, Carlos, muy bien, gracias a Dios. Oye, usted nos tiene unas sorpresas tremendas. Vamos a hablar al final, porque en octubre hay... Lo adelanto, la Orquesta Sinfónica de China. Qingdao. Qingdao. Esto es el 31 de octubre, pero no digamos más porque... Cuéntenos qué hay antes. Bueno, ¿qué hubo ya? El sábado pasado fue un gran concierto de coros de ópera con el coro del Teatro Municipal de Santiago, que sin duda es considerado el mejor coro de ópera de América Latina.
Y ya mañana, el día sábado, quiero decir, tenemos el gran Festival de Orquestas Juveniles, donde participan 6 orquestas a nivel nacional, que es un festival que se realiza anualmente en distintas regiones del país y están presentes todas las orquestas juveniles en distintas comunidades. Después nos vamos la próxima semana, el sábado 15, con, yo diría, la figura más importante del Brasil en este momento en términos de la bossa nova, que es Antonio Adnet y su grupo. Por primera vez están en Chile con nosotros, hacen un concierto en Talca, un concierto La tenemos ahí en la pantalla, David. Bueno, Antonio Adnet es una belleza en términos musicales, la bossa nova, la samba canción. Es muy bello lo que ella hace y sin duda vamos a tener un gran concierto el próximo sábado 15. Se presenta también, como te digo, solamente 2 conciertos en Chile. Otro en Talca, en el Teatro Regional, y hay 2 galas cerradas en Santiago. Digamos que bossa nova tiene muchos adeptos. Muchísimo, muchísimo. Para mí, yo te diría, yo no sé tanto en la quinta región. Para mí es una incógnita. ¿Sí? Tengo mucha fe que funcione el concierto. Me pasa lo mismo con el Fado de Portugal, no sé cómo funciona. Pero en lo personal, después de ver su currículum... Pero una muy interesante apuesta de ustedes. Así es. Y después nos vamos el domingo con una gran gala de concierto con los Guasos de Algarrobal en el marco de los 193 años... ¿Qué domingo es? El domingo 16. 16. Con los Guasos de Algarrobal, con un concierto bellísimo. Ellos celebran 50 años y el cuerpo consular celebra 193 años. Tú sabes que los Guasos de Algarrobal es un grupo tradicional chileno, como lo son los Quincheros, los Caminos Viejos, los del Corral... Pero esto tiene esa particularidad que tienen grandes compositores y tienen muchísimas obras muy reconocidas a nivel nacional e internacional. De ahí ya nos saltamos a la próxima semana, que es la que a ti mucho te interesa y que te llamó la atención, fue la Orquesta Sinfónica de Qingdao. Es una orquesta sinfónica china que viene de Qingdao. Son más de 100 músicos, pero es una locura la interpretación de esta orquesta. Ya podemos verlo en la pantalla. Claro, es una orquesta inmensa, inmensa, son más de 100 músicos en el escenario y eso va a significar que vamos a tener un... no me cabe ninguna duda, un lleno total. Porque incorporan obras de particularmente chinas, digamos, de compositores chinos, mucha música de la ópera de Beijing, pero también tienen incorporado en el programa música occidental, particularmente Strauss, Truenos y Relámpagos, Tristrash Polka, y terminan al final con una tocata del tren. ¿Esta orquesta ha venido? No. No solo a la región, al país. Primera vez. Qué estupendo. Y es una orquesta que viene haciendo una gira que partieron hace un mes más o menos, y en Chile hacen 2 conciertos. Este y otro se hace en Rancagua, en el Teatro Municipal de Rancagua. Así que es un mes muy lindo, como te dije, el primero ya pasó con el coro del Teatro Municipal. Este fin de semana nos vamos con el Festival de Orquestas y la presentación de una camerata Sifan. Después seguimos con el gran concierto de Antonio Adnet, la bossa nova del Brasil directamente. Acto seguido, los Guasos de Algarrobal en los 193 años del cuerpo consular. Y terminamos con la Orquesta Sinfónica de Qingdao. 2 preguntas, ¿siempre en el mismo horario? Siempre en el mismo horario, salvo el concierto de los Guasos de Algarrobal, que es domingo 16, que es a las 19 horas. Y es domingo, además. Y es domingo. En general, concierto, las presentaciones son los sábados. 19:30 horas. Bien. Pero yo creo que ese concierto no hay que perderlo, no independiente de mi condición de cónsul, pero es un tremendo esfuerzo que hace el cuerpo consular y también que es una tradición que el cuerpo consular celebra sus años con una agrupación chilena. Bueno, yo creo que ya dejamos interesados a nuestros televidentes, David, así lo esperamos, además, a no perderse ninguna de parte del calendario del año, sí, claro, de esta número 75 temporada, 75, ¿no es cierto? Que ha sido temporada completamente exitosa. Pero la pregunta que es obligatoria, ¿cómo podemos obtener o conseguir las entradas? ¿Dónde las compramos? Bueno, las entradas se venden todas. En el Jardín Esmeralda, se venden también en la óptica Koch en Viña del Mar y en los estudios de la radioemisora, como siempre se ha hecho, y el mismo día del concierto en la boletería del teatro. Hay que decir por último, porque ya estamos terminando la entrevista, que no se haga problema ni ningún inconveniente por estacionamiento, porque los hay y de sobra. Y sin costo. Además. Y seguros. Hay guardias en la universidad, así que claro, tiene toda la razón. En más de alguna oportunidad hemos ido y de verdad que quedan a buen recaudo.
Oye, espero que nos veamos el próximo viernes para que hablemos de la Antonia Arnett, porque sería muy interesante. Además que te podríamos dar una sorpresa al público. ¿Sí? Y la podemos traer porque llega el viernes. Bien, pues. Más que me esperes a mí, te puedo traer a Antonia porque es una bellísima mujer, muy bella, entre paréntesis, y además como artista extraordinaria. Estupendo. ¿Fala portugués? Oh, poquito. No hay poquito. No hay problema. Anduvimos por allá, pero muy poquito. Okay. Gracias, David. David Dagma, director de difusión cultural de la Universidad Técnica Santa María, con esta temporada, la número 75, artística, y con, no se pierda ninguna de estas posibilidades de aprender y de conocer mucho más. Como le voy a seguir invitando entonces a conocer el trabajo de nuestros periodistas, luego de la entrevista, claro, mire, luego de 10 partidos oficiales y tan solo 2 victorias en San Antonio Unido, Jorge Garcés fue desvinculado de la institución deportiva. Este miércoles se hizo oficial la salida de Jorge Garcés de la banca de San Antonio Unido, luego de caer en un amistoso en Valparaíso ante Santiago Wanderers. La salida del estratega, que tras dirigir 10 partidos oficiales en el SAU logró 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas, siendo las últimas 4 en este campeonato de la segunda división. Salida que se acordó este lunes, pero para cumplir su compromiso pactado con anterioridad con el equipo Caturro, tras el amistoso dejó el cargo. El lunes conversamos, indudablemente con 4 derrotas por 1-0 cada derrota, 2 penales los primeros 2 partidos, fue increíble. Y bueno, hay preocupación de parte mía, preocupación de parte de los dirigentes. Vino el presidente, estaba ahí, quedamos de que mañana yo tengo que hablar con el contador para ver el tema de la salida. Salida en acuerdo con la dirigencia de San Antonio Unido, en un paso por el SAU que el propio Garcés hace un mea culpa, afirmando que no debió aceptar en esta segunda etapa por la falta de varias condiciones que marcaron este horrible inicio de campaña con 4 derrotas en 4 partidos. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de haberme quedado en este club, en este torneo? Esa fue la irresponsabilidad que yo asumí. Porque yo en un momento les dije que no, y después ya me convencieron, seguí. Y no iba a seguir porque es que, ¿sabes? Que todas las cosas que yo les voy a enumerar van a aparecer como excusas. Y aquí no hay excusas, no lo tomen como excusa porque es una realidad. Estuvimos sin cancha, estuvimos sin utilero, estuvimos sin paramédico. Ahora San Antonio Unido se encuentra sin entrenador, realidad que podría cambiar en las próximas horas, ya que el SAU este domingo deberá enfrentar a Vallenar en el norte del país. Duelo que podría tener a un nuevo estratega en la banca Lila o a Freddy Delgado como técnico interino de San Antonio Unido. Autoridades regionales recorrieron instalaciones de el primero de los 7 jardines infantiles implementados por la Fundación Integra, esto en la comuna de Quilpué. Este es el Jardín Violeta Parra en Quilpué, el primero de los 7 establecimientos que la Fundación Integra va a implementar en la provincia de Marga Marga. Las autoridades recorrieron las dependencias de este nuevo establecimiento educacional, el que estará capacitado para integrar a 20 lactantes y 56 párvulos del sector, además de anunciar los próximos jardines a inaugurar. Hacia el final de año vamos a completar la construcción de 7 establecimientos educacionales, jardín infantil y sala cuna de nuevo. Vamos a sumar a la cobertura de Integra y de educación parvularia en la provincia 680 nuevos niños. Ese es un salto muy importante. Hoy día estamos acá viendo la infraestructura y recorriendo ya la hora terminada de este jardín infantil, que creo que los estándares son claves. En el día de hoy nosotros estamos entregando un jardín de alta calidad. La reforma educacional ha planteado de que debe existir, digamos, un cambio, ¿no es cierto?, de lo que es la infraestructura y también de lo que es la formación y la educación que hoy día estamos entregando. El Jardín Violeta Parra estará a cargo de un equipo de 20 personas, entre ellas parvularias y asistentes de educación, que trabajarán junto a los infantes en esta superficie construida de más de 600 metros cuadrados. Las obras contemplan la construcción de una sala cuna y 2 niveles medios, 2 oficinas, 2 salas de expansión, además de una sala multiuso, un comedor, una cocina para alimentos sólidos y otra para leches, baños accesibles y una sala de amamantamiento, entre otros.
Para los padres que estén interesados, los procesos de inscripción ya se encuentran abiertos, otorgando cupos para niños y niñas entre 3 meses a 4 años de edad. Nuestro jardín ya tiene las puertas abiertas para poder recibir a la gente en la comunidad. Todavía no estamos con la autorización para el funcionamiento en el local del jardín, pero estamos haciendo inscripciones para niños que tengan edades entre los 3 meses de edad y los 4 años. Este jardín viene a generar que los más pequeños posean el espacio adecuado y seguro para que puedan desarrollar sus capacidades, en el que conforma el proceso más importante para aprender. Nos vamos a San Felipe para contarles que detuvieron a ex trabajadora que robaba gramos de oro desde el interior de joyería. La joyería propiedad del conocido comerciante sanfelipeño Luis Salinas ha resultado blanco de robo en innumerables ocasiones, 6 para ser exacto. Ahora una ex trabajadora fue detenida tras detectar que desde hace varios meses hurtaba gramos de oro desde el local. Salinas manifestó que la mujer robaba pequeñas cantidades de tal manera que fuera casi indetectable para el propietario, quien está acostumbrado a trabajar con más de 50 gramos de oro y que son destinados principalmente para la fabricación de joyas. El propietario comenzó a sospechar al ver la actitud de la ex trabajadora, lo que después se vio refrendado con las imágenes que arrojaron las cámaras de seguridad. Es un robo hormiga que se llama, que casi todos los días se sacaban un gramo y medio, 3 gramos de oro, de manera tal que yo no me podía dar cuenta porque cuando uno está trabajando no cuenta solamente con 1 o 3 gramos, tiene que trabajar con una cantidad superior que normalmente sobrepasa los 50 o 80 gramos de oro para ir ejecutando la labor que yo desempeño como orfebre, como artista, ¿no? Si bien no quiso hablar de cifras, señaló que solo durante la última quincena del mes de septiembre, la mujer sustrajo más de 30 gramos de oro desde el local. No me gustaría hablar en estos momentos de avalúo, ya que está en medios de investigación, de manera tal que no voy a dar cifras. Lo que sí, ya tengo recuperado de lo que se sustrajeron durante los últimos del día 10 de septiembre al 20 de septiembre se robaron 31 gramos de oro, que investigaciones ya me lo puse a mi disposición. Luis Salinas reconoció que si bien esta situación escapa a lo que son los anteriores robos, manifestó que esto solo viene a acrecentar la inseguridad en la que hoy viven los comerciantes sanfelipeños. Y esta sí que es una buena noticia. Mire, queda poco tiempo para que Piscina Semiolímpica de Villa Alemana sea inaugurada, abriendo así sus puertas a la comunidad. La Piscina Municipal Semiolímpica Temperada de Villa Alemana está cada vez más cerca de abrir sus puertas a la comunidad. Y es que la obra, que incluye una construcción de una piscina de 25 metros de largo por 12,5 de ancho, además de una piscina más pequeña de 5 por 12 metros, ya se encuentran finalizadas. 575 días demoró la construcción de esta obra, que viene a complementar las dependencias deportivas que ya posee la comuna. El proyecto, que contó con una inversión de 2.000 millones de pesos, monto respaldado en conjunto entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el municipio, cuenta con salas de enfermería, camarines, baños y duchas. Cumplimos con todo el protocolo, que no fue fácil, de las exigencias de la autoridad sanitaria. Dentro de esa exigencia, no es solamente poner termómetro y garantizar que todo el sistema hidráulico, como el control de temperatura, los pH y la salubridad del recinto, cumplan absolutamente con todas las normas. Las autoridades de salud vienen acá, digamos, prueban los niveles de agua, el nivel de pH, etcétera, las temperaturas, todo lo que tiene que ver justamente con el funcionamiento del proyecto. La municipalidad tiene contemplada la realización de diversos talleres para público de todas las edades, los que favorecerán la práctica de natación recreativa, competitiva y de salud, siendo beneficiosa para aquellos que necesiten terapia y para las personas en condición de discapacidad. Vamos a tratar de tener abierto esto para todos las personas de la ciudad, tanto jóvenes, niños, adultos mayores, discapacitados. Están creando ya y estamos trabajando en la dirección de deporte en los distintos programas que van a haber para el uso de la piscina. A finales de este año se tiene presupuestado que se inaugure esta iniciativa, que va a fomentar la práctica de deporte para toda la comunidad de la ciudad de la Eterna Juventud. Por otra parte, para quienes deseen conocer las instalaciones de la piscina semiolímpica, se realizarán recorridos guiados los días miércoles de 11 a 12 horas, los jueves de 16 a 17 horas y los sábados de 11 de la mañana a 12 horas.
A este itinerario se suma también un recorrido por el edificio consistorial los días miércoles y jueves de 13 a 14 horas y los sábados de 12 a 13 horas. Esta edificación corresponde a otra obra que permitirá unificar en un solo espacio todos los servicios municipales y se estima que esté operativa a principios del año 2017. Volvemos a San Felipe porque la ONG Ideando sigue desarrollando trabajos para que se mantenga la discusión sobre la región de Aconcagua y no se estanque por las elecciones municipales. Pese a un eventual estancamiento en torno a la ejecución del proyecto de región de Aconcagua, la ONG Ideando sigue desarrollando actividades destinadas a que esta iniciativa avance y no resulte afectada por las elecciones municipales ni menos presidenciales. Esta organización, al igual que otras instituciones, pretende conseguir que la división de la región de Valparaíso sea una realidad en el próximo gobierno, independiente de quien resulte electo en dicha elección. En este sentido, se reiteró la importancia que tiene este proyecto en el marco de la descentralización de algunas regiones y que permitirá que se desarrollen de forma definitiva. Nosotros estamos lejos de Valparaíso, estamos lejos. La frase cliché ya que todo el mundo dice que somos el patio trasero de Valparaíso, queremos dejar de serlo. Queremos transformarnos en región porque queremos nosotros como región poder lograr cosas a futuro, cosas a largo plazo, como lo es la instalación de un hospital regional, como un estadio regional, como es una corte de apelaciones acá en nuestra provincia, como es la creación del segundo túnel Chacabuco, que tanto que se ha prometido y no se ha logrado. Entonces hay un montón de cosas que nosotros siendo región podríamos lograrla. El dirigente no desconoce que más allá de las gestiones que se realicen, esta idea que resulta para la mayoría de las personas un alelo muy lejano, estancado también por una serie de debates que no ayudan al proceso, entre ellos, ¿dónde se ubicaría la capital regional? Independiente de dónde esté la capital, esa es la pelea menor, o sea, esa es la tontera que la gente tiene que olvidarse de seguir hoy, no, es que si somos región, ¿dónde va a ser la capital? Da lo mismo, esta región es pequeña, y da lo mismo en qué lugar estemos ubicados, aquí hay que pensar en el bien mayor, que es lograr traer a nuestra región y que todo funcione acá. Actualmente la ONG Ideando ha buscado el apoyo de los parlamentarios para mantener presente la discusión de la futura región de Aconcagua a la espera de los resultados que arrojarán las elecciones municipales y quiénes serán los alcaldes que deberán liderar este proceso a futuro. Bueno, ya estamos comenzando a concluir nuestra edición central de noticias. Lo que no puedo dejar de hacer es invitarles a... Bueno, puede surfear, como le llaman hoy día a los jóvenes. Navegue, como lo decimos nosotros, los que ya no somos tan jóvenes. www.quintavisión.cl. Allí usted puede encontrar toda nuestra programación. Se trata de nuestro sitio web, que incluye, obviamente, las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Y además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde puede ver nuestra programación. Si de redes sociales se trata, bueno, infórmese con Facebook. Así es, pero con nuestro fanpage. Dele un me gusta y puede comentar las noticias, compartirlas, especialmente las que son de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde entonces, fanpage Quinta Visión Televisión. Concluyen aquí las noticias en la edición central de Quinta Visión. No sin antes recordarle que viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Se despide de ustedes agradeciendo la sintonía a Carlos Jara, en nombre de todo el equipo que trabaja para usted en el departamento de prensa, nuestros técnicos. Gracias por habernos acompañado y hasta una próxima edición.